No fuimos convocados por usted, nosotros venimos a buscarla. No es un evento para venir a escuchar un mensaje suyo, es un evento para venir a exigir justicia, a reclamar por un compañero asesinado, a pedir información sobre qué pasó, sobre cómo pasó, sobre qué datos y qué situaciones y qué circunstancias rodearon el asesinato de Israel Vázquez Rangel, nuestro compañero periodista del Salmantino. Prácticamente... prácticamente las diligencias se están realizando. No quisiera, no quiero tocar esos temas de horarios, puesto que estaríamos prácticamente alterando inclusive las investigaciones que está llevando la Fiscalía General del Estado. Y le estoy exigiendo que me diga la hora que llegaron los elementos de seguridad al lugar. Tengo que respetar, por favor. O sea, no me lo va a decir. Tengo que respetar los reglamentos. Tengo que respetar. No me lo va a decir. Ahora. ¿Está coludida, alcaldesa? No, no, claro que no. ¿Mete las manos por ellos? Claro que no, y yo creo que la fiscalía debe de dar la información porque es propiedad de ellos. No. No es posible que una funcionaria pública haya intentado atropellar a la compañera Carlos por darle una entrevista cuando se le cuestionó sobre el uso de un vehículo de gobierno para cuestiones personales. Vemos que las agresiones gubernamentales del municipio son sistemáticas hacia el Salmantino. Que hemos sido cortados en muchas ocasiones, que hemos sido bloqueados, que la misma directora de comunicación que ahí la tienen ustedes, Luz Alfaro, no me contesta mensajes, yo busco entrevistas, no hay entrevistas, hay un bloqueo permanente para el Salmantino y además no ha bastado con eso. Tienen páginas en las cuales nos vinculan con partidos políticos, nos vinculan con personalidades a las cuales ni siquiera conocemos más que de foto. Y eso es un acoso terrible. Nosotros solo venimos a hacer la chamba y obviamente, pues obviamente usted nada más está aquí por un tiempo. Ojalá eso no se le olvide y queremos respeto a alcaldesa. No seamos, la verdad es que tenemos... Yo le pido la pregunta. ¡Justicia para Israel! ¡Justicia para Israel! ¡Justicia para Israel! ¡Justicia para Israel!